Bebe Gapi. Qué gusto saludarle en este miércoles 3 de marzo. Y bueno, pues vamos a dar inicio con la información más importante para este día. Quédese con nosotros a conocerla. Y por supuesto, esté muy al pendiente de nuestra página de internet porque va a haber sorpresas, así que esté muy al pendiente. Y bueno, pues ahora sí vamos a dar inicio. Anuncian que está lista la propuesta de reforma laboral. Descartan que sismo en Chile desencadene uno en México. Se llevó a cabo exposición fotográfica del Ejército Mexicano y Armada de México en Reynosa. Y en los espectáculos, Penélope Cruz es considerada la mejor vestida de los últimos 20 años. Quédese y conozca esto y más aquí en su noticiero en línea. Y para dar inicio con la información, le comento que el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, anunció que ya tienen lista la propuesta de reforma laboral que contiene 400 modificaciones a la Ley Federal de Trabajo que espera se presente ante la Comisión del Sector de la Cámara de Diputados. Aclaró que no se pretende impulsar una reforma laboral lesiva, sino dar una facilidad para acceder al mercado de trabajo a mujeres, jóvenes, adultos mayores y grupos vulnerables, para hacer más productivas las relaciones laborales e impulsar la economía. Por otra parte, el terremoto de 8.8 grados que sacudió a Chile no generará uno en el territorio mexicano, debido a que este fenómeno no influye directamente en los procesos sísmicos de México, porque las placas tectónicas son diferentes. En un comunicado, el especialista Víctor Hugo Espíndola Castro, analista del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que el sismo en Chile fue provocado por la penetración de la placa Nazca con la continental sudamericana, mientras que en México existe la de Cocos y la norteamericana. El Partido Verde Ecologista de México en el DF calificó como adecuada, aunque tardía, la decisión del secretario de Educación local, Mario Carrillo, en el sentido de retirar la comida chatarra de los planteles de educación básica de la capital en un plazo de 6 meses. Para continuar con más información, tenemos que el nivel de información política que tienen niños y adolescentes que cursan entre el cuarto año de primaria y el tercero de secundaria es muy bajo, sin importar la escuela pública, ya sea pública o sea privada, a la que asistan, ni el estatus socioeconómico de sus espacios familiares. En información de la ciudad de Reynosa, Alfredo Castro Holguín, presidente del Comité Municipal del PRD, platica en torno a las candidaturas del PRD a nivel estado y a nivel municipal. El partido decidió destinar las candidaturas, la 1 y la 2, para internos en cuanto a la lista de diputados plurinominales. Porque es el piso del partido, porque en este momento tenemos 2 diputados plurinominales, entonces el PRD. En más información de la ciudad de Reynosa, tenemos que José Alfredo Aguilar, teniente, platica de la intención de la exposición fotográfica que se presentó del Ejército y la Armada de México, así como también habla de las funciones de este ejército militar. Bien, la intención y la finalidad que de esta exposición es una exposición de Conoce a tu Ejército y Fuerza Aérea, para que la población civil de aquí reynosense conozca más las actividades de su ejército y fuerza aérea. Y en los espectáculos, tenemos que la española Penélope Cruz fue considerada la mujer que mejor representó el estándar de la moda de los Oscar de los últimos 20 años. Esto gracias al vestido Versace que lució en la edición del 2007, según el criterio de la revista Entertainment Weekly. Que tenga un excelente miércoles, le deseo, pásela bastante bien. Lo espero el día de mañana con más información aquí en nuestra página de internet www.tvgape.com. Diviértanse mucho, un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo de TV Gape y nos vemos hasta mañana.